no solo no se ha detenido la crisis de derechos humanos, sino que infelizmente se ha ahondado y se ha profundizado. Incluso se han tomado algunas decisiones que han acelerado este proceso, como por ejemplo debilitar el mecanismo de defensa o protección de personas defensoras y periodistas. Le pido que retome con firmeza fomentar el desarrollo político, contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas, que facilite los acuerdos políticos, señor secretario, y consensos sociales para que en los términos de la Constitución y las leyes se mantengan las condiciones de unidad nacional. Este gobierno nunca será el que reprima, violente o atente contra los derechos humanos. Este gobierno no adquirió, pero, sofisticados sistemas de espionaje como Pegasus, que fue utilizado por gobiernos anteriores contra periodistas y activistas opositores. En medio de la pandemia, los mexicanos contamos con la certeza de que el gobierno, como ente del Estado, estaba desplegando sus recursos para garantizar condiciones que hicieran posible garantizar nuestra seguridad y la rápida recuperación a la normalidad. Existe un importante avance en la democracia, la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas, la paridad de género, pero principalmente en la inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones de la vida pública de nuestro país. La política interior no solo requiere articular las relaciones entre poderes de la Unión y órdenes de gobierno, o facilitar el diálogo entre las fuerzas políticas y los sectores que integran la sociedad mexicana. Conducir la política interior exige también defender las normas, los principios y las instituciones en que se funda el Estado mexicano. Vivimos en un México con innumerables conflictos sociales a los que el gobierno federal hace oídos sordos. No se ve y no se escucha. A mitad de su camino, este gobierno debe recapitular y parar el desmantelamiento de instituciones y programas sociales, de estructuras creadas para proteger a los ciudadanos. El país sigue su marcha transformadora. Son enormes los retos a enfrentar: el combate a la corrupción, la delincuencia y la violencia desde sus causas estructurales, la migración desde la perspectiva de los derechos humanos, la